Hola amigos de Grúas Grisa, hoy queremos compartirles ustedes esas historias de montajes especiales que hemos realizado dentro de las actividades que hacemos. Recuerden que no solo son grúas de arrastre, es ingeniería, es montaje. Y hoy les vamos a compartir este montaje especial sobre el río Pantepec, o más bien conocido como el río Tuxpan, ahí en Tuxpan de Rodríguez Cano. Y este puente lo iniciaron a montar, pero al final se les complicó porque ya no lo podían hacer ni con barcazas ni con grúas. Esto debido a unos cables de alta tensión que van ahí. Esa línea viene procedente de Laguna Verde. Son cables de 400.000 volts. Y esos cables tienen un radio magnético o una dispersión eléctrica de aproximadamente 7 metros. Esos 7 metros no se le puede uno acercar porque puede haber un arco. Entonces, de ahí que no lo pudieron montar, es cuando nos contratan y decidimos analizar primero el área y de ahí ver cómo se iba a realizar esa maniobra. Una parte se podría hacer con una grúa de 200 toneladas, pero también llevamos una lanzadora de vigas especialmente diseñada aquí en los talleres de Grúas Grisa, y es ahí a donde tenemos que montar esa lanzadora de vigas de un lado en una forma manual, con polipastos, con patescas, colocándola arriba, abajo de esos cables, arriba de la base, pero abajo de los cables. Y es ahí a donde el profe Fer, que es el especialista en esas maniobras de alto riesgo, la realiza. Acompáñenos a mirarla y también les comento de algunos saludos que vamos a mandar. ¡Vamos! ¿Qué tal amigos de Grúas Grisa? Hoy veremos un montaje donde de un lado se puede usar la grúa hidráulica, pero del otro lado, por las limitaciones de los cables de alta tensión y la cercanía a ellas y el peligro de decir una descarga, se hace completamente manual para estar lo más alejado de las líneas. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se realiza ese montaje. Bueno, el resto del puente que ustedes ven ahí se hizo en temporada de estiaje. Se cerraba una parte del río, la mitad, se montaba por tierra las traves, luego se liberaba esa mitad y se montaba del otro. Al finalizar, esa última sección del puente no se pudo montar por tierra, ahí tapando el río y todo, porque se nos viene encima la época de lluvias. Entonces el río crece y es necesario abrirle su cauce. Esa fue una causa. La otra fue que teníamos las líneas de alta tensión y no había la forma de meter una grúa debido a la cercanía, ¿no? A lo que tiene que subir la grúa arriba de la trave, lo cual, pues de la trave hacia arriba únicamente contábamos con 14 metros. Poner algo sobre de la trave ya era demasiada altura, podía el riesgo de hacer arco con la línea de alta tensión. Y esas líneas, como abastecen a gran parte de la población y una parte muy importante del estado, era imposible tener una libranza para montar ese puente, lo cual quiere decir que se tenía que montar con ese tipo de líneas vivas y tomando la distancia necesaria para tener un trabajo seguro, por lo que tuvimos que recorrer a hacer el montaje de una forma manual. Para el montaje de este, de un lado donde podíamos usar grúas, se usó una grúa para 180 toneladas. Para transportar las traves es un tractocamión con lowboy y un dolly o patín, como se les conoce, de carga, para poderlas dirigir y boquillar en esa lanzadora fabricada dentro de nuestras propias instalaciones, que viene siendo un monorriel, digamos, con la capacidad para cargar esas traves, que eran unas traves tipo 5 de 38 metros, un peso aproximado de 68 toneladas, 70, la cual consiste en que se emboquilla la parte trasera de la trave
se levanta y se cuelga en los troles que van a soportar el peso de la trabe y cruzarla prácticamente hasta el otro extremo. Bien, vamos a ver cómo con la grúa nos ayudamos y colgamos prácticamente a un extremo de la trabe en la lanzadora, en el mondorriel, y el camión vendrá en reversa muy lento para evitar movimientos bruscos o vibraciones de más. Vendría lento, lento. Vamos a ver cómo pasa eso. En este momento ya la trabe lleva cierto camino recorrido, ya va colgada en los troles que le dijimos, con la suficiente capacidad para pasar de forma segura esa trabe de un extremo al otro. El tráiler viene en reversa y, como les platicaba yo, es lento, muy lento, para evitar un balanceo fuerte o una vibración o un empuje de más. Para que todo sea seguro, ahí va, lento pero seguro. Una vez que el tráiler ha logrado llevar la trabe a donde más puede, porque se encuentra con el marco de la lanzadora, ahí entra la grúa para auxiliarle, le retira la trabe y la grúa termina de empujar ese último metro, metro y medio que nos falta para llegar. De un lado, bueno, la grúa la baja. Del otro lado, lo voy a repetir, por la limitación del cable no se pudo armar la estructura para hacerlo hidráulicamente, ¿sí? Mediante winches o mediante gatos, no se pudo armar la estructura porque daría más altura. Por lo cual, recurrimos a dos polipastos de cadena mecánico, ¿sí? Con la capacidad igual suficiente para hacerlo de forma segura. Una vez que la trabe ha llegado al otro lado y se ha bajado y se ha colocado dentro del lugar exacto donde debe ir, se procede a montar la otra trabe, por lo cual se debe correr la lanzadora a la posición siguiente para que nuevamente se repita otra vez. Meter la trabe, el tráiler para atrás y volverla a bajar así repetidamente hasta colocar todas las trabes del puente. En ese puente, cada claro lleva 6 trabes. Sí. Aquí, en forma parte manual y parte apoyado con la máquina, nos llevamos un promedio de 2 horas con cada trabe, en lo que se acomoda la lanzadora, se lanza la trabe y se baja en su posición. ¿Sí? Por lo que cual, normalmente en un turno, en un día un poquito extenso o extendido el día, ponemos 3 piezas. En esta toma, como podrán dar cuenta, se ven los cables de energía eléctrica de las torres, las que les decía yo, que son cables de alta tensión, muy alta, la cual pues necesitamos respetar la distancia de seguridad, por lo cual no nos fue posible usar las grúas o poner toda la estructura para hacerlo de forma hidráulica. Bueno, amigos, es así el procedimiento o la forma en que montamos este tipo de trabes de concreto cuando no se puede usar las grúas. Nada más les recuerdo, este montaje fue realizado sobre el río Pantepet, el cual desemboca al mar en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, por lo cual es más conocido el río como el río Tuxpan que como Pantepet. Bueno, amigos, ya miramos cómo se realizó ese montaje, la explicación que nos da el profe para hacer esa maniobra. Recordarles que esa lanzadora de vigas es un implemento realizado y manufacturado aquí en Grúas Grisa. Aquí lo realizamos, acá hicimos el diseño de la ingeniería, calcular que esos tubos pudieran soportar ese peso de hasta 45 toneladas para poderlo deslizar, ya que esa trabe pesa promedio 90 toneladas. Y 45 toneladas son las que van colgando para llegar hasta el otro extremo.
Ya miramos esas imágenes aéreas, no pudimos compartirles más, porque como el río Tuxpan va a desembocar al mar, se generan ciertas corrientes de aire y una racha muy fuerte se llevó nuestro dron al agua. Así es que amigos, bueno, pues ese dron aconteció. Quiero aprovechar para mandarles muchos saludos a nuestros amigos, principalmente a todos ustedes, pero además a los que nos escriben también. Y bueno, pues aprovechar para mandar un saludo a Daniel Andrade de Guadalajara, Jalisco, a Rosy Ocaña de Iztac, a Denise Cordero desde Costa Rica, a Eugenio Pérez Parson de Parson, Tennessee, a Sergio Alvarado, a la familia Jiménez Miranda de Tultitlán, a Luis Eduardo Padrón de San Luis Potosí, a Carlos Gutiérrez Vargas de Campeche, a Norberto Bravo de Tijuana, Baja California, a Carlos Baza de Pachuca, Hidalgo, a Mac Gambler de San Luis Potosí, Arturo Zárate de Guanajuato, a Daniel BL desde Nueva York, a Blas Pérez de Coatzacoalcos, Alfredo Pérez de San Bernardino, California, a Miguel Benítez de Wisconsin, Tennessee, a Javier Reyes, a Josué Bonilla de Cuautla, Morelos, a Eliseo García Tobar de Celaya, Guanajuato, a Guillermo DM y a Maverick Algadain, a Ángel Lobato de Tenango del Aire, Estado de México, a Jesús Uriarte de Culiacán, Sinaloa, a Faustino de Mundo Insólito de Monterrey, a Pedro Mancilla de San Luis de La Paz, Guanajuato, a Pedro Alejandro, el ingeniero Franco, saludos a Guadalajara, a Javier García de Libertad, Puebla, a César HR de Guatemala, a Felipe Rodríguez de San Luis Potosí, a José Luis Durán Navarrete de Veracruz, a Javier Jiménez Jiménez de Saltillo, Coahuila, a Abelino Cano Rivera de Guanajuato, a Martín Lira de Gómez Palacios, Durango, a Pascuala Ávila y familia, que nos miran ahí en familia, saludos, a Gustavo Alfonso Lezama de San Pedro, Cholula, Puebla, a Gustavo Hernández de Phoenix, Arizona, a Leandro Muñoz de Chile, a Iván Rodríguez Arencibia de la Gran Canaria, a Hugo Dolores de Tehuacán, Puebla, a Sergio Álvarez de Teapa, Tabasco, a Rocky Rodríguez de Los Ángeles, California, a Luis Rivera y familia desde Chiriqui, provincia de Panamá, a José Hernández de Teciutlán, Puebla, a Luis Morales de Washington, a Ricardo de Puebla, amigos, y a todos ustedes que nos miran a través de las redes sociales. Recuerden, bueno, suscribirse, darle like, compartir y darle, activar esa campanilla para poder compartirles todas estas historias en el mundo de las grúas, compartirles nuestras experiencias y esos grandes retos que hacemos día a día. Hasta la próxima. Saludos.